Y pues ni hablar, hoy es una de esas noches en que a una historia la sigue otra, una historia terrible la sigue otra. Hoy hubo calma en el municipio de Huitzilac, en Morelos, Huitzilac, donde está Tres Marías. Es el lugar donde ayer una turba, es la palabra que tenemos que usar, una turba mató a dos personas, supuestamente ladrones, secuestradores, ante la mirada y ante el pasmo y la inacción de policías municipales y estatales. En el Palacio Municipal de Huitzilac nadie se presentó a trabajar y no es para menos. Aquí remataron y quemaron a los dos presuntos delincuentes. Este es el centro de la presidencia municipal, un área que no está delimitada, en la que todavía se ven los manchones de sangre, un área impregnada a olor a gasolina, en donde hay una serie de indicios como una cuerda con la que ataron las manos de los presuntos delincuentes, manchones de sangre en diferentes partes de este patio que, reitero, no está delimitado ni resguardado por ninguna autoridad. Y acá de este lado, está la celda en donde los policías estatales, los pocos que había, trataron de resguardar a las dos víctimas que estaban siendo linchadas. De hecho, en este pequeño espacio, en este pequeño separo, como le llaman, todavía hay manchones de sangre. Dicen que los pobladores llegaron y al ver esta reja cerrada con un candado, reventaron los candados y los sacaron a punta de golpes para traerlos aquí al centro de la presidencia del patio municipal, donde ya tenían gasolina lista para quemarlos. Reitero, es la 1:30 de la tarde, no hay más que un solo policía de seguridad pública estatal resguardando este palacio municipal, la escena del crimen. Pareciera que en Huitzilac no pasó nada. Amaneció sin presencia policíaca, salvo por el policía estatal Rojas, resguardado en una pequeña oficina del ayuntamiento, quien corroboró que ayer no llegaron los apoyos estatales ni federales a tiempo para evitar la tragedia. Dice que ante la turba, el riesgo de los pocos policías, los 10 que estaban en turno, era alto y no podían hacer más. Tengo entendido que solicitaron de manera inmediata el refuerzo de policía estatal. Pues hice el llamado, pero o sea, nomás esperando la orden de que hacíamos nosotros. Lamentablemente no podemos hacer nada. Pues simplemente pues resguardar el lugar, porque si no, pues también a nosotros nos iba a llevar. De hecho, aquí es un pueblo de usos y costumbres, o sea, no es cosa de otro mundo, sino que pues aquí manda el pueblo. Y manda el pueblo porque aquí en Huitzilac, ubicado a tan solo 30 minutos del centro de Cuernavaca, los habitantes aseguran que llevan años abandonados por las fuerzas policíacas. Por eso, del linchamiento de ayer no culpan a quienes lo hicieron, sino a las autoridades que no tomaron las decisiones a tiempo. Sí, desde las 2 y voy a creer que no puede venir la autoridad a recogerlos, ahí los tenían y no vino. ¿Qué pasó? Pues mejor se cansaron y mejor se hicieron la justicia a ellos. Pues si hubieran llegado, se lo hubieran llevado y no hubiera pasado esto. A pesar de que las marcas del linchamiento todavía permanecen en el Palacio Municipal, la vida que gira alrededor de este edificio no se detuvo. Los negocios abrieron, la gente salió a sus compras y la mayoría asegura no haber visto ni saber nada. Vivo cerquita, pero yo no bajé. Digo, yo no vi que bajaba mucha gente y vi cuando iban correteando a los sujetos, pero hasta ahí. Mira, es muy feo y es muy triste lo que sucedió, pero desgraciadamente ellos lo buscaron, porque tú lo hubieras hecho. Si te tocan a uno de tus hijos, nuestros hijos son lo más sagrado, o dime si no. Un
pueblo de usos y costumbres. De cualquier forma, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, dijo que ya se identificó a los dos hombres que fueron linchados. Tenían los dos antecedentes penales. Bueno, aclaró que no se le está criminalizando con esta información y sobre por qué no actuaron los 40 policías estatales y municipales que en distintos momentos estuvieron ahí, dijo esto. Hay quien ha manifestado que la policía omitió prestar el auxilio u omitió intervenir oportunamente. Eso es algo que vamos a investigar. Ya le solicité yo al señor almirante José Antonio Ortiz Guarneros que nos facilite la comparecencia de los policías que participaron en estos lamentables eventos. En tanto, el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, nos dijo esto. La turba era de más de 200 personas, lo que ponía en un grave riesgo tanto a los pobladores como a las fuerzas. La valoración del escenario, la valoración de riesgos fue muy complicada y yo asumo la responsabilidad de los hechos ocurridos y se trabajará para enfrentarlos y para corregir lo que haya que corregir para que algo así no vuelva a suceder en Morelos. Tengo que decirlo, asumo la responsabilidad significa que podrían separarse los cargos. Esa es una decisión del gobernador. Asumo la responsabilidad, dice el secretario de Gobierno, la plena responsabilidad del señor Pablo Ojeda, y luego dice, hicimos una valoración de riesgos. Una valoración de riesgos para aplicar la fuerza, para aplicar la ley. En esa valoración de riesgos, y quizá para evitar quién sabe qué cosas, valoraron que dos personas iban a ser asesinadas y quemadas ante la mirada de la autoridad.